Vamos a necesitar pluma o lápiz y una hoja de papel para realizar este molde. Tela, en este caso voy a utilizar una tela suave. Los colores pues son los que ustedes elijan. Voy a utilizar yo blanco y rojo. Material para rellenar una almohada, puede ser pluma, esponja. Yo en este caso voy a utilizar un unicel que desbaraté. Y eso es lo que voy a usar para rellenar. Hilo y aguja, si tienen máquina de coser, pues en su máquina lo cosen. Y tijeras para recortar la tela. Yo recorté con el color rojo dos corazones para las dos caras laterales de nuestra almohada. Para eso utilicé el corazón que dibujé en el papel. Recorto los dos iguales. Y la tela la recorté según lo largo que la quiera. De largo le dejé 50 centímetros y a lo ancho son 60 centímetros, que es el contorno que mide mi corazón. La doblan por mitad del ancho que de la medida que sacaron de aquí. La doblan por mitad y la cosen por toda la orilla, únicamente por la orilla por el momento. El derecho debe de quedar por dentro de la tela y el revés por fuera. Lo cosen únicamente por esta orilla a lo largo. Ya que tenemos nuestra costura hecha, ya cosida toda nuestra tela de la orilla, vamos a poner nuestra cara lateral con nuestros corazones. Vamos a utilizar la tela, a ponerla, la parte frontal de la tela va a ir hacia adentro y la parte trasera de la tela va a ir hacia afuera, y nuestro corazón irá justo en puro en medio sobre nuestra costura. De esta manera los aseguramos con unos alfilerillos y nos van a quedar de esta manera. Y procederemos a coserlo por todo el contorno. Una vez que hayamos terminado de coser nuestro corazón en uno de los extremos, procederemos a hacer lo mismo del otro extremo. Así, pero en esta ocasión vamos a dejar un pequeño tramo sin coser para poder rellenarlo por ahí con nuestro material que hayamos elegido para rellenar. En este caso, voy a utilizar unicel que estoy reciclando. Y volteamos primero nuestra almohada por ese pequeño orificio para ya que quede nuestro frente como debe de quedar nuestra tela. Por el derecho. De esta manera, y ya ahora sí ya procederemos a rellenarlo. Ya que lo terminamos de llenar, entonces ya procederemos a coser nuestra pequeña boquita que le dejamos aquí para rellenarlo. Y nos quedará de esta manera nuestro cojín romántico. Ya listo. Lo podemos hacer así de delgadito o lo podemos hacer así de grande. Y con los colores invertidos, el rojo por aquí y las caras laterales de color blanco. Y así nos quedarán. Para que estén en este 14 de febrero o todos los días, la persona que se lo regale tenga dulces sueños a la hora de dormir pensando en ti.